de los textos que dominaba todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta los confines de Egipto. Todos le pagaron tributo y estuvieron sometidos a él mientras vivió. Se le recuerda por sus matrimonios, su esplendor, sus ejércitos, su poder, pero el rey Salomón es hoy icono de sabiduría, y cuando hablamos de él siempre recordamos sus amores con la reina de Saba. Para situarnos cronológicamente diremos que fue el último de los hijos que tuvo David con Betsabé, y que nació en el año 996 a.C. y que falleció 70 después. De él no solo se hace eco la Biblia, también el Corán, en cuyas páginas Salomón aparece con el nombre de Suleimán el Magnífico. Y si en el libro sagrado de los cristianos queda claro su don interior, que fue poderoso y que reinó sobre extensos territorios, en la obra sagrada del Islam se dice que entendía el lenguaje de los pájaros, que tenía genios a sus órdenes, que esos genios le fabricaban cuanto quería, y también que tenía el viento a su disposición. Pero si en una obra se nos presenta a Salomón como un hombre dotado y poseedor de fuerzas mágicas, esa es el Tebra Negast, un libro etíope cuyo título significa la gloria de los reyes. En él se nos habla de su amor por Maqueda, la reina de Saba. También otro libro nos presenta a Salomón como un hombre mágico, casi portentoso. Nos referimos al Targum, libro de los judíos inspirado en los textos bíblicos. Todos estos libros nos dicen que Salomón disponía de una flota marítima, otra terrestre y otra aérea. Sí, aérea, hace nada menos que 3.000 años. Es un medio de transporte sobrenatural, dice el Targum a propósito de sus carros voladores. Explica que era capaz de salvar la distancia que separaba la Meca de Yemen en tan solo un día. Y eso que entre ambos puntos hay más de 1.000 kilómetros. Pero las referencias más sorprendentes de las que nos hablan estos libros son las que hacen alusión a las visitas mensuales que efectuaba su amada, la reina de Saba. Veamos, a él lo localizamos en Jerusalén, marcamos ese punto en el mapa. Sobre la ubicación del palacio de la reina de Saba hay más discusión. Tenemos dos posibles enclaves, el primero en Marif, en el Yemen. Entre ambos puntos, entre Marif y Jerusalén, hay algo más de 2.000 kilómetros. Con los medios de la época no se tardaría menos de un mes y medio en cubrir esa distancia. La segunda posible ubicación del palacio es en Etiopía. Aquí la distancia de Jerusalén es mayor, de casi 3.000 kilómetros. Tiempo estimado del recorrido, al menos 2 meses. Pues bien, según los libros que acabamos de citar, si las visitas de Salomón a la reina eran mensuales es que algo no encaja, pero hay más. Esas obras dicen que tardaba en recorrer el espacio que le separaba de su amada solo la mitad de un día. Los citados textos no dudan en atribuir tal maniobrabilidad a los carros voladores con los que contaba Salomón. Es más, el Tebra Negast explica en qué consistió una de las ofrendas que hizo a la de Saba, sin duda la preferida de entre sus 700 esposas legales y 300 concubinas. Dice así el texto: carruajes con los que recorría el país y un carro que podía desplazarse por el aire que él mismo había confeccionado, de arreglo a la sabiduría que le confería Dios. Respecto a las andanzas de Salomón, el texto etíope señala: el rey y todos cuantos obedecían su mandato volaron en el carro sin enfermedades ni padecimientos, sin hambre ni sed, sin sudor ni fatiga, y con él cubrieron en un día el recorrido de 3 meses. Curiosamente, Salomón edificó templos en enclaves muy distantes. Las actuales leyendas locales dicen que llegaba a cada uno de estos lugares en carros voladores. Al-Masudi, un enciclopedista y geógrafo árabe de hace 1.000 años y al que llaman el Heródoto de Arabia, documentó que en esos templos Salomón tenía las paredes pintadas con todas las estrellas, planetas, mares, océanos y ciudades, así como referencias sobre la fauna y flora de cada uno de esos lugares. En suma, eran mapas. Y es que son muchas y de diverso origen las referencias al poder aéreo de este rey. Por algo será, diría una sentencia salomónica al uso.